Hola, bienvenidos a todos y a todas. En esta cápsula vamos a ver el tema de cómo realizar instalaciones de PPR. Materiales y herramientas a utilizar. En cuanto a materiales, necesitamos codos PPR de 20 milímetros, PPR HI metálico. Necesitamos una T-PPR de 20 milímetros. También una llave de paso metálica PPR de 20 milímetros. Tubería PPR CT de 20 milímetros y tubería PPR CT de 25 milímetros. En cuanto a herramientas, necesitamos lo siguiente: cinta de medir, un marcador o plumón, un lápiz de carpintero, llave ajustable, una tijera cortatubos, también un nivel de burbuja, un taladro atornillador y también una máquina termofusora. Paso 1. Construcción ramal de AC-AF. Para construir un ramal de agua potable AF-AC, se pueden usar tuberías y fitting de PPR, que sirven para el transporte de agua fría y caliente, o tuberías plásticas rígidas en el caso de ser de PVC, solo sirven para el agua fría. Paso 2. Conexión a ramal existente. En primer lugar, debemos cerrar la llave de paso general de toda la vivienda, que se encuentra en el medidor de agua potable. Siempre es mejor trabajar en seco, por eso para vaciar las tuberías existentes se pueden abrir las llaves de los artefactos. Cerca de donde se quiere hacer llegar el agua potable, ubicar una tubería de PPR CT de 25 milímetros. Puede estar en el jardín, detrás de un muro o bajo el suelo. Cortar la tubería justo donde se requiere hacer la conexión para el nuevo ramal. Paso 3. Fusionar. En el corte de la tubería PPR CT de 25 milímetros, fusionar una T de 25 milímetros con salidas de 20 milímetros, ya que esa es la medida del nuevo ramal. Usando tubería PPR CT de 20 milímetros y los fittings PPR necesarios para conformar el primer tramo desde la tubería madre hasta la ubicación de la llave de paso. Recomendación: al utilizar la termofusora debe regular entre 260 y 280 grados Celsius con el objetivo de fusionar las tuberías y fitting de PPR. Para este procedimiento se sugiere manipular con guantes. Paso 4. Llave de paso. La llave de paso tiene que estar antes que cualquier artefacto para que desde ahí se pueda regular el cierre o apertura del abastecimiento. El ramal hacia los artefactos debe ir optimizando el recorrido. Entramos los más cortos posibles, usando para ellos los fittings disponibles y necesarios, los codos, T o copla, ya que así se produce la menor pérdida de caudal posible.
La llegada al lavamanos debe ser conectada con terminales HE y el WC y tina deben ser conectados con terminales HI, donde se enroscarán los respectivos flexibles y griferías de tina. Paso 5. Agua caliente. En el calefón debemos cortar la llegada de agua y la llave del gas. El calefón tiene dos flexibles, uno por donde entra el agua fría y otro por donde sale el agua ya caliente. En ese flexible vamos a trabajar. En reemplazo de codo antiguo, fusionar un codo de PPR de 20 milímetros. Fusionar el terminal PPR con inserto metálico HI de 20 por media para enroscar el flexible hacia el calefón. Y hacia abajo la tubería de PPR CT de 20 milímetros que abastecerá de agua caliente el baño. El ramal de agua caliente debe ir en paralelo al de agua fría y optimizando el recorrido, en tramos los más cortos posibles, usando para ello los fittings de PPR disponibles y necesarios, codos, T y coplas, ya que así se produce la menor pérdida de caudal posible. La llegada al lavamanos debe ser fusionado un terminal PPR HE de 20 milímetros por media pulgada con inserto metálico, donde se enroscará el respectivo flexible HI de media pulgada y en la tina un terminal HI de 20 milímetros por media pulgada PPR con inserto metálico, donde se enroscará la respectiva grifería. Debemos fijar conexiones roscadas utilizando la llave ajustable. Bien amigos, algunas recomendaciones para poder cerrar este video. En primer lugar, en todos los proyectos de gasfitería es necesario cerrar la llave de paso para trabajar en seco. Segundo, tenemos que utilizar siempre los elementos de protección personal y evitar quemaduras. Tercero, con la máquina termofusora debemos seguir las indicaciones del fabricante para evitar un accidente y descomponer la herramienta. Eso amigos, espero que este video les guste y nos vemos en un próximo proyecto.